Si lo decís desde Parlamento, acompañando a Miguel en el trabajo de la iniciativa de los Diablos de Siloé, haciendo pues con el fotógrafo profesional las tomas y los videos correspondientes para esa propuesta de la Alcaldía de Santiago de Cali. ¿El hombre es el coordinador o cómo es el cuento ahí? ¿Cómo llamar? Sí. Pues él es como el coordinador de las iniciativas digitales, por así decirlo. O el asesor, mejor dicho. ¿Y qué dijo de la otra iniciativa, la del dron? ¿Cuál? ¿No te dijo nada? No, no me dijo nada, ¿cómo es ella? La del dron, la del dron. ¿La de otra más? Sí. Sí, lo deciste para un entero. Estamos haciendo las grabaciones con Miguel, el fotógrafo profesional de la iniciativa de los Diablos. Iniciativas que le dieron a los jóvenes, adultos, organizadores de toda la ciudad, y en este caso a Miguel. Estamos esperando al coordinador, el señor Rafael, pero nada que llega. ¿Cómo que llaman la iniciativa? ¿Cómo se llama? Diablos de Siloé Patrimonio. Pero en le han cambiado el nombre, que ya ni sé cuál es. ¿En el marco de cuál proyecto es? Guardianes de Vida. Guardianes de Vida de la Alcaldía del Cali. Hoy, jueves 10 de diciembre de 2020, haciendo pues las tomas del trabajo o el proyecto de Miguel. De Miguel Castro, del barrio Belisario, Quecedo. Para el calendario también, y la que queda bien acá, hacer eso, van a hacerlo como un derecho y petición. Sí, lo decís, para el entero. La ruta de Siloé y la toma de imágenes en el programa de Guardianes de Vida, los Diablos de Siloé, con Miguel Castro del barrio Belisario.